Hola, ¿qué tal? Muy buena noche. Tengan todos ustedes bienvenidos sean a este espacio informativo de Noticias al Día. Es inicio de semana y es lunes 3 de junio, julio, perdón, de 2017, y damos paso a la información que corresponde al vecino estado de Tlaxcala. Como usted ya sabe, le damos pues la información de manera general dentro de lo que es aquel estado y por supuesto también en lo relacionado a algunos de los municipios del sur de Tlaxcala, algunas de las zonas hasta donde llega la señal de este canal. Iniciamos con la información de interés general, en donde expide CEFOA guías de tránsito para evitar el robo de ganado. La Secretaría de Fomento Agropecuario trabaja en las unidades de expedición de guías de tránsito con la finalidad de dar certeza a los productores en el traslado de su ganado, evitando el abigeato y las transmisiones de algunas enfermedades. A la fecha, en los módulos de atención se han expedido más de 400 permisos, informó el titular de CEFOA, José Luis Ramírez Conde. También llevamos otro tema de manera en particular, que es la expedición de las guías de tránsito. Este tema tiene que ver con una reglamentación de carácter federal en donde se da un areteado, le denominamos, en el cual mediante un tarjetoncito físico se le da una identificación al ganado para que se evite en su momento el abigeato. Principalmente es una medida de seguridad para los productores. El costo de adquisición es de 40 pesos por guía y se debe cumplir con algunos requisitos como identificación de la unidad productiva, el estudio CINIGA que garantice la sanidad del ganado, conocer el destino y origen de las especies que serán transportadas. Con esto se busca evitar que se siga propagando el tema del robo de ganado, que es algo que lamentablemente sigue y seguirá siendo recurrente en nuestras comunidades, pero también hay otro factor muy importante que tiene que ver con este esquema, que es el asunto de evitar epidemias. A veces llegan ganados, especies de otros lados, y no hay un control. Este esquema de las guías de tránsito nos sirve para dar precisamente ese control que necesitamos en beneficio de los productores del estado de Tlaxcala. Este trámite se puede realizar en un horario de 8:30 a 15 horas en los Centros de Apoyo de Desarrollo Rural de los municipios de Huamantla, Tlaxco, Calpulalpan y Tepeyanco. También lo puede hacer en la Secretaría de Fomento Agropecuario de 8 a 17 horas, ubicada en ex Rancho La Guanaja, San Pablo Petatitlán. Por otro lado, entrega UPET Premio Estatal de Periodismo 2017 en sus diversas categorías. La noche del 1 de julio, destacados representantes de los medios de comunicación fueron galardonados con el Premio Estatal de Periodismo. En su 12ª edición, la UPET otorgó reconocimientos en 10 categorías, además de la de Perspectiva de Derechos Humanos, Transparencia y una nueva de Acceso a la Justicia. Los ganadores del Premio Estatal de Periodismo fueron, en la categoría de Noticia en Radio y Televisión, el galardón fue para Diana Sempoalteca, de Ahora Noticias. Reportaje para Maritza Hernández, también de Ahora Noticias. Mientras que la crónica se declaró desierta, pero Diana Sempoalteca recibió una mención honorífica. En la categoría de Noticia para Prensa Escrita y Medios Digitales, fue para David Rodríguez, del periódico Síntesis, la crónica para José Luis Puga, la fotonoticia para Emanuel Flores Ferra, de Es Imagen Noticia, y Mispa Zamora, de Síntesis, se llevó fotoreportaje. En entrevista, Carlos Avendaño, de la revista Momento, fue reconocido, mientras que Tomás Baños y Moisés Morales también fueron, pero por reportaje. En el premio con perspectiva de derechos humanos, calificado por la Comisión Estatal y la del vecino Estado de Puebla, se reconoció a Carla Muñetón y por segunda ocasión a Emanuel Flores Ferra. Iván Muñoz, del periódico Escenarios, ganó el premio Tlaxcala Transparente, presentado por el Instituto de Acceso a la Información Pública. Mientras que Leticia Alamilla, del periódico Coyuntura, se llevó el Premio Especial de Acceso a la Justicia y Perspectiva de Género. Finalmente, el presidente de la UPET, Antonio Guarneros, habló sobre el momento que viven los periodistas a nivel nacional.
En la mesa directiva de la UPED no somos ciegos ante la situación que viven periodistas en todo México. Sabemos que, en gran medida, nuestra integridad depende de nosotros mismos y de nuestra capacitación. Sin embargo, exigimos a todas las instituciones del Estado, en todos los niveles de gobierno, que garanticen la seguridad de nosotros y nuestras familias. Que la libertad de expresión no sea, irónicamente, una razón para callar nuestras voces y hacer visibles los problemas que nos aquejan. Felicidades a cada uno de los ganadores, en especial a nuestras compañeras Diana Zempoalteca y Maritza Hernández. Más de la información, originario de Villalta, Tlaxcala, representará al Distrito 14 en el sexto Parlamento Juvenil 2017. La convención del Distrito 14, encabezada por la diputada Sandra Corona Padilla, se llevó a cabo en las instalaciones del Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala, COBAT Plantel 14, ubicado en el municipio de Nativitas, donde participaron Ronaldo Elías Águila de San Juan Huatzinco, Isela Castañeda Caballero, Fernando Joaquín Mejía Espinosa y Derian Karim Cano Lozano de Tepetitla de Lardizábal, Carolina San Pedro Pérez, Yasmín San Pedro Munibe y Jesús Portillo Pérez de Santa Apolonia Teacalco, Domingo Pérez Bueno de Nativitas, Felipe Serrano Muñoz de Tetlaclauca y Elisa Montserrat Munibe Lucas de San Jerónimo Zacualpan, resultando Fernando Joaquín Espinosa, originario de la comunidad de Villalta Tlaxcala, del municipio de Tepetitla de Lardizábal, quien representará a los jóvenes de este distrito en el sexto Parlamento Juvenil, el empoderamiento de la voz joven, libertad y decisión. Cambiando de información y de región, reportan en menos de 24 horas el robo de 4 autos en Texmelucan y en la México-Puebla. En el municipio de San Martín, Texmelucan y la autopista México-Puebla, se reportaron en menos de 24 horas el robo de 4 vehículos con lujo de violencia. El primero de ellos en la México-Puebla, a la altura del kilómetro 77 en Santa Rita, Tlahuapan, donde, de acuerdo al conductor, varios sujetos que se acreditaron como ministeriales a bordo de una unidad con torreta lo privaron varias horas de su libertad y posteriormente se llevaron el camión tipo Thornton color azul de la marca Freightliner con metálicas 80AA5M. El segundo atraco fue realizado en la calle Doroteo Arango, esquina con calle Cofre de Perote, en la colonia Ojo de Agua, en donde ladrones se hicieron de una scooter color naranja con placas FZH8M, mientras que en la calle Juárez, esquina con Avenida Libertad, fue reportado como robado un vehículo tipo Suru de color blanco con metálicas UAD 3275, y la mañana de este lunes fue reportada una camioneta Chevrolet tipo Express de color blanca en la comunidad de San Lucas Atoyatenco, en donde 8 sujetos armados le cortaron la circulación a su conductor, llevándose la unidad cargada, y aunque posteriormente fue localizada en la comunidad de Santana Xalmimilulco en Huejotzingo, la mercancía había sido sustraída, había sido robada. En más de la información relacionada con este tema de la inseguridad, habitantes retomarán las guardias ciudadanas en Texmelucan. Tras la falta de seguridad en el municipio de San Martín, Texmelucan, a la que se habría comprometido la subsecretaría de gobierno en el estado en meses pasados, Pedro Rodríguez Tavera, presidente de los comités de vecinos vigilantes en la demarcación, dio a conocer que las guardias ciudadanas volverán a las calles con rondines en diversas comunidades ante el incremento de la inseguridad, con la intención de conformar un megacomité que salga a patrullar toda la cabecera municipal, por lo que confió en que vecinos de otras colonias se sumen al proyecto, ya que es lamentable que las autoridades no den resultados, aunque por otro lado dijo estar consciente de actuar en la ilegalidad por la aportación de armas, pero aseguró que ante los delincuentes es la única forma en la que podrán defenderse. Pues ahí la situación generada allá en San Martín, Texmelucan, particularmente dentro de lo que son algunas de las juntas auxiliares, algunas de las colonias, que bueno, pues no solamente es dentro de aquella zona, aquella demarcación, sino pues prácticamente ya en varios otros municipios. Pero bueno, de ello ya le iremos comentando más adelante. Por otro lado, y para ir cerrando este primer bloque, le comento que jóvenes originarios de Texmelucan se vuelcan en
pleno bulevar de Veracruz, al filo de las 10 horas de este domingo. Cuatro jóvenes originarios de San Martín Texmelucan, en Puebla, por supuesto, resultaron lesionados luego que la camioneta en la que circulaban en estado de ebriedad se volcara sobre el bulevar Manuel Ávila Camacho de la ciudad de Veracruz, a la altura de la curva de la Plaza del Magisterio, donde el conductor perdió el control. De acuerdo al portal almomentoveracruz.com, la camioneta Ford Escape, placas MZF3177 del Estado de México, color plata, se subió al camellón central impactándose contra una palmera que partió a la mitad, para luego golpear una camioneta color blanca con batea y terminar volcándose sobre la vialidad, dejando a tres de los jóvenes con raspaduras y diversos golpes en el cuerpo, mientras que a quien se le identificó como Armando Zamora, de 25 años de edad, resultó con traumatismo cráneoencefálico y heridas cortantes en brazos y manos, por lo que tuvo que ser internado de urgencia en el hospital regional. Ahí la información, este lamentable suceso registrado durante este fin de semana, este domingo concretamente allá en inmediaciones del bulevar en Veracruz. En más, bueno, pasando a otra parte dentro de lo correspondiente a este espacio informativo de cada lunes, cada inicio de semana, pues lo invito a que nos acompañe a una muy breve pausa. Continuamos con más de la información posterior a la misma. Regresamos, siga con nosotros. Farmacia Vita Farma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del INAPAM. Farmacia Vita Farma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, Lado Sur número 201, Colonia Centro, en Huejotzingo, en un horario de 8 de la mañana a 10:30 de la noche. Servicio a domicilio al 27-6-16-23. Farmacia Vita Farma 2. Con la finalidad de que los jóvenes experimenten el esfuerzo que supone hacerse cargo de un bebé en la realidad y con ello concientizarlos sobre la prevención del embarazo a temprana edad, el Sistema Municipal DIF de Domingo Arenas, que dirige María del Carmen Rodríguez Vega, lleva a cabo un taller de prevención del embarazo en adolescentes con alumnos de primero y segundo año del Bachillerato Emiliano Zapata, ubicado en la cabecera municipal, a quienes mediante una encuesta se les selecciona y se les entrega un bebé electrónico junto con varios accesorios durante una semana para que vivan la experiencia de conocer sobre el compromiso que implica y requiere el cuidado de tiempo completo de un bebé. El taller, con cada bloque de alumnos, del que padres de familia y directivos son informados, concluye con una encuesta final a los alumnos participantes, así como con una plática en general para la prevención de embarazos no deseados. Días que no se quiere levantar, tener que al mundo que enfrentar. Lo simple ya se complicó, no es bastante lo que cumplió. Donde sea que va, por cualquier lugar, si solo una oportunidad alguien pudiera dar. Al ayudar todo puede cambiar, es tan fácil. Al ayudar todo puede cambiar, es tan fácil. Damos paso a la información correspondiente a algunos de los municipios del octavo distrito con cabecera en el municipio de Huejotzingo, en donde, pues bueno, le damos a conocer también algunos de los sucesos registrados durante este fin de semana. Participa Coronango en Impulso al Cambio de Ciudades y Territorios de América Latina, Smart City. Del 27 al 29 de junio se llevó a cabo en Puebla el Smart City Expo Latam, que tiene como uno de sus propósitos el avance en materia tecnológica y de sustentabilidad, con un enfoque de participación ciudadana y equidad social, en donde el municipio de Coronango tuvo presencia
presencia durante el segundo día de actividades dentro de la ponencia económica, circular y gestión de recursos, territorios sustentables, y recibió de manos del gobernador de Puebla, José Antonio Gali Fayad, así como de Smart City Expo World Congress, un reconocimiento por participar en el impulso al cambio de ciudades y territorios de América Latina. En más de la información, pasando a otro de los municipios del octavo distrito, o mejor dicho, dentro de lo que es este mismo municipio, sujetos armados asaltan tienda departamental en Coronango. Los hechos se reportaron a las 14:36 horas de la tarde de este sábado de una sucursal de Coppel ubicada en calle Estación Central número 24 del fraccionamiento Misiones de San Francisco, en Santa María, Coronango, donde tres hombres y tres mujeres de entre 25 y 30 años de edad ingresaron con armas de fuego, sometiendo a los trabajadores, exigiéndoles que abrieran las vitrinas para apoderarse del dinero, de en efectivo de las cajas, ropa, joyería, teléfonos móviles y equipo de cómputo para darse a la fuga con rumbo desconocido. Y aunque no se reportaron personas lesionadas, algunas de las empleadas fueron atendidas por paramédicos, ya que sufrieron crisis nerviosa. Pues esta es la tercera vez que le damos a conocer a través de este espacio informativo, pues el asalto a esta tienda departamental allá en Misiones de San Francisco, en Coronango. En más de la información, y ahora sí pasando a otro de los municipios de este octavo distrito, Tony Gali y CONAFE a nivel nacional y Puebla realizan gira de trabajo en Juan Cebonilla. En gira de trabajo por el municipio de Juan Cebonilla y con el objetivo de fortalecer la educación en las zonas más vulnerables del estado, el director general del Consejo Nacional de Fomento Educativo, CONAFE, Enrique Torres, y el gobernador de Puebla, Antonio Gali Fayad, signaron un convenio de colaboración con el que se busca establecer las bases para ejecutar programas, brindar asesoría pedagógica y entregar útiles escolares en beneficio de más de 480,000 alumnos de primaria y telesecundaria. Asimismo, el mandatario estatal otorgó 98 títulos de propiedad que dotarán de certeza jurídica a las familias de esta región, y en conjunto del director general del CONAFE inauguraron la segunda etapa de la unidad de docencia de la Universidad Politécnica de Puebla, que tuvo una inversión de 12.9 millones de pesos. Finalmente, entregó 314 computadoras, así como 41 recategorizaciones a profesores que destacaron en la evaluación del desempeño del ciclo escolar 2015-2016, reiterando que mantendrá estos lazos de cooperación en pro del desarrollo de las comunidades más necesitadas. Cambiando a otra nota y a otro municipio, a la cabecera distrital del octavo distrito, policías detienen a 7 sujetos en Huejotzingo al tratar de robar maquinaria de una nave industrial. Como resultado de la intervención inmediata por parte de personal de la Secretaría de Seguridad Pública en el estado, se logró detener en flagrancia delictiva a 7 hombres, 7 sujetos que sustraían maquinaria de una nave industrial en el municipio de Huejotzingo. Y es que elementos de la Policía Estatal Preventiva, quienes transitaban sobre la autopista México-Puebla, fueron alertados sobre un robo que se efectuaba en ese momento, por lo que se trasladaron al lugar indicado en el kilómetro 91 de la vialidad referida en inmediaciones del municipio de Huejotzingo, donde aseguraron en flagrancia delictiva a 7 hombres que sustraían maquinaria de una nave industrial, misma que ingresaban a una camioneta Chevrolet color blanca, en la que se encontró un arma de fuego tipo escopeta calibre 16, abastecida con 3 cartuchos útiles, por lo que se detuvo a Iván y Pedro de 18 años de edad, a Armando y a Eduardo de 21 años de edad, a Miguel de 34 años, a Antonio de 63 años y a uno más, Antonio de 74 años de edad, quienes quedaron a disposición de la autoridad ministerial. Y bueno, ahí algunas de las imágenes. Ya para ir finalizando, otorgan autoridades de Huejotzingo cursos de inglés a alumnos destacados del municipio. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Magali Camargo. Soy la maestra de inglés y nos encontramos aquí en el Centro de Cultura, en donde el maestro Carlos Alberto Morales y la licenciada Sujei Flores Bravo, por parte del DIF, nos han solicitado que se pueda dar un curso de inglés en donde nosotros podamos tener la oportunidad de practicar lo que es Speaking English Fluently. Este curso va a durar 5 meses,
ha iniciado desde hace 3 semanas y en donde ya contamos con un grupo de 15 personas que fueron los elegidos por tener los mejores promedios en las escuelas y que se han ganado este derecho en que no solamente veamos la parte académica, sino que ellos mismos tengan la oportunidad de establecer lo que es la práctica del idioma inglés y que todo ese bagaje y conocimiento salga de la parte que tenemos almacenada a lo que es la práctica. Mi nombre es Edwin Yair Cadena Torres y vengo a este curso de inglés porque escogieron a los mejores con buenas calificaciones en la escuela. Mi nombre es José Roberto Chipa y también yo vengo porque me gusta. Las clases son muy dinámicas, nos ayuda a mejorar nuestro vocabulario de inglés, nos dan muchas herramientas para mejorar en el ámbito académico y pues también para futuras, pues para, bueno, para futuras profesiones, las carreras y todo eso. Con esta última nota relacionada a este curso que reciben algunos de los alumnos destacados, algunos estudiantes destacados en el municipio de Huejotzingo, concluimos la emisión de este lunes 3 de julio de 2017. Un mes más de este año 2017, en donde por supuesto le estaremos dando a conocer la información que se venga generando con el paso de las horas, con el paso de los días, ya lo sabe, lunes, miércoles y viernes alrededor de las 9 de la noche por Metrópoli Televisión en la zona centro-oriente de Puebla y sur de Tlaxcala. Además, no olvide seguirnos en las redes sociales, nos encuentra en YouTube y en Facebook como Garco Producciones. Por nuestra parte, esto ha sido todo por esta ocasión. Le deseo pase una muy buena semana, esperando nos acompañe en nuestra siguiente emisión. En esta ocasión, esto ha sido todo. Esto fue Noticias al Día.